Bienvenidos aquí de regreso a Vibuela TV. Mi nombre es Noé García, más conocido como El Zombie. Este será el tutorial de la canción Alma Llanera. Muchos de ustedes la han estado esperando. Así es de que, por favor, si son tan amables de dejar su like ahorita. Seguramente somos varios ahorita, así es de que, por favor, dejen su like para yo regresar y hacer más videos para ustedes. Ahorita esto me va a tomar más tiempo editarlo que hacerles este tutorial. Vamos a comenzar desde 132 con el metrónomo, ya que esta canción es algo avanzada y no lo voy a hacer muy lento porque obviamente para esta canción ya tienen que tener más o menos un nivel que puedan agarrarlo más o menos de ver. También, como todos mis videos, lo voy a tratar de explicar lo más detallado posible. En la parte del inicio vamos a ocupar re menor, si bemol y la con séptima. Ok, y vamos a hacer esto. 1, 2, 3. Ok, quizás vamos a hacerlo un poquito lento. 121. 121. 1, 2, 3. El primer mánico es de esta manera. Metiendo ahora vamos a pegarlos 1, 2, 3. En la parte de si bemol acabamos hacia abajo y luego otra vez hacia abajo en la. Ok, 1, 2, 3. Ahora, la segunda parte es de esta manera. Hacemos un re menor. Okay, luego un re menor con séptima. Luego un re menor 6. Ok, y vamos a hacer esto. Esa es la primera parte, ya la segunda parte es... O también le pueden meter... Ok, ahora vamos a pegar esas dos partes, del inicio hasta ahí. 1, 2, 3. Thank you.
esta parte es un simple joropo y luego rasgueo con el más o menos apagón. ¿Ok? ¿Ok? Un, dos, tres. Antes del abanico, vamos a hacer, ¿ok? Ahora después de esa parte, un, dos, tres. Ahora vamos a pegar las dos partes que acabamos de repasar. Un, dos, tres. Ahí ya cuando pasemos esa parte vamos a hacer re menor, 2-7, fa, pam, 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 pam. Ok, golpes en sol, vamos a hacer golpes en sol menor, re menor, y ahí ya caemos a re mayor, 1, 2, 3. Esa parte, el total son 4. Por ejemplo, vamos a empezar con simples rasgueos hacia abajo. Y ahora empezamos la letra. Y ese abanico es igual al del principio. ¿Ok? Igual. Ahora vamos a pegar el inicio hasta la parte de ahí. Simplemente retrocedan el video y traten de memorizársela tal y como está al principio. O abran dos pantallas en su computadora. Uno con la versión original y la parte con este video. Y ustedes lo van atrasando y adelantando, atrasando hasta que se les haga más fácil. Ahora vamos a tratar de pegar desde el inicio hasta donde nos quedamos. 1, 2, 3.
batallar ese ritmo de ahí. Yo nací en una ribera de la Blanca Brivada. Ahora está otra parte ahí que se escucha en la grabación del Mariachi Vargas. Quítense un audífono y luego quítense el otro y ahí se escucha una vihuela que hace... Ok, yo nací en una... se va directamente desde sol, se va a la. Muchos hacemos sol, re, luego la, re, pero no, en la grabación del Vargas se va sol, luego a la. Ahora vamos a hacerlo desde la parte de yo, 1, 2, 3, yo. Vamos a retroceder a esa parte de amo. Vamos a hacerla esa parte de nuevo otra vez. Esa parte es de esta manera. Y luego empieza desde suave hasta más fuerte. Ya de ahí se va la parte de la trompeta. Pa, para. Y ahí alguien cuenta 3. 1, 2, 3. Pa. Vamos a poner el metrónomo. Pa, 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 pa.
Un, dos, tres. Esa es una versión, está otra versión que no me acuerdo en cuál disco viene, pero es igual del Mariachi Vargas y del Sol. Fa, mi bemol, re menor, do sostenido, do siete. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que si les gustan estos videos, dejen su like. Por favor, me motiva a mí a regresar y a hacer videos para ustedes, ya que de YouTube la neta no me hago rico, simplemente lo hago porque me gusta ayudarles a ustedes. Y yo sé que hay varios de ustedes que siempre están pregunte y pregunte cuándo voy a hacer un video nuevo. Bueno, por favor, si son tan amables de dejar su like. Y ya cuando esté listo para el guitarrón, lo verán en Guitarrón TV. Así es de que si no se han suscrito a ese canal, por favor suscríbanse y denle click a la campanita. Igual aquí, denle click a la campanita para que cuando yo haga un video en vivo o en directo, a ustedes les llegue la notificación. Saludos, ánimo.